Bueno, amigos, aquí estamos en un video que estoy haciendo para ver cómo solucionar el lag del Xenomaker. Les voy a enseñar para que así hagan sus mapas y puedan mejorarlos y que ya no tengan nada de lag, porque ese es el problema del juego, el lag. Les voy a enseñar realmente cómo se hace para que ustedes vayan viendo. Vamos primero escoger cualquier bloque, instalamos, comenzando a contar desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cuando hayan llegado al 22, ahí posemos a Mario en el 22, y si le damos play, ahí comienza el juego y nos vamos hacia la pantalla izquierda, convirtiéndonos en abeja. Ahí, cuando ya está convertido en abeja, ahí ya podemos tener el juego al 100%. Ahora les voy a enseñar un nuevo mapa que he construido para que vean cómo es y cómo se le va el lag. He intentado varios mapas con bastantes cosas y no, y corre al 100%. Por ejemplo, aquí vamos a ver, vamos dónde. Por ejemplo, aquí tenemos uno de prueba. Por ejemplo, este. Le damos play, siempre vamos a estar en el cuadro 22. Si se dan cuenta, tenemos lag. Aquí dejé unas indicaciones. Así se ha construido el mapa para que pueda. Corremos hacia la izquierda de nuevo. Nos convertimos en abeja. Nos quitamos el traje. Y si se dan cuenta, el juego ya corre a la perfección sin necesidad de lag. El juego corre a la perfección, así tenga lo que tenga. Corre a la perfección y no tenemos nada de lag. Espero que este video lo comenten en la comunidad para que todos hagan sus mapas a la perfección. Bueno, amigos, me despido. Soy su amigo Nicandro y esperemos editen sus nuevos mapas haciéndolo así. Siempre el Mario debe de acuérdense en que deben de estar en el bloque 22 para iniciar, así construyan. Siempre debe de estar en el bloque 22. Bueno, amigos, espero que les sirva esto y ahora sí comiencen a hacer sus mapas mejores sin necesidad de lag. Y ahora sí estén mucho más interesantes los mapas. Bueno, gracias.